Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lío. ¿Cómo estás, Caro? Chapu, estoy muy contenta porque después de 2 años volvimos a la misión Casa de Todos. Volvimos a las canchas y estamos felices. Arrancamos la mañana bien tempranito en la parroquia María Reina de la Paz y continuamos en la tarde en la parroquia Santa María de la Ayuda del Cerro. Es una misión muy particular porque vamos a invitar principalmente a los niños para que vengan a las catequesis. En esta jornada acompañamos a los misioneros a salir a las calles a anunciar el Evangelio. Bueno, estoy con padre e hija. Primera vez que misionan, esto es un lujito. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo te llamas? Nazarena. Javier. Nazarena y Javier, cuéntenos un poco, ¿qué traen en las manos para repartir? Primero folletos y por supuesto la imagen de la Virgen. Es decir, es luz, es energía, es paz, es guía. Entonces eso es un poco lo que venimos a compartir. Me da una alegría, van a venir con el corazón tan lleno. Bueno, contanos un poquito, ¿por qué? Yo estuve escuchando que esta hija hermosa se burlaba un poco del papá. ¿Por qué? El padre Marcelo hizo un chiste de que algunas personas podían llegar a hablar como robots cuando se enfrentaban a las personas por primera vez. Entonces me dio mucha gracia porque él tiende a ser así, como llevar un discurso armado. No, pero yo le tengo toda la fe porque aparte va con la Virgen y hoy va... Ya sé que vas a ser un misionero de primer nivel. ¡No huyan! ¡Cobardes! Bueno, contanos un poco. ¿Beto ya ha misionado? La entrevista es a Beto. Sí, totalmente, totalmente. Pero como representante de Beto. Es misionero, ha hecho todo el barrio con los párrocos de acá de María Reina y es conocido por toda la comunidad. Por eso está tan llena la parroquia. Claro, se llama el Beto. Beto, más que por Beto que por los párrocos. Exacto. Él ya vino con su sotana negra de fábrica. O sea que él ya está bendecido por ambos párrocos y todos. O sea que es el párroco. Sí, correcto. Él siempre está acá. Beto es el que manda. Viene permanentemente acá al Jardín de la Virgen todas las mañanas. Cuando ve algo que no le gusta, tira algún ladridito. Y cuando ve que algo le gusta, con mucha alegría, enseguida se acerca a las personas, las evangeliza también, ¿no? Sí, lo que tiene Beto es que él transmite simpatía. Todos los que ven a Beto siempre se acercan con una sonrisa y Beto les corresponde. Muy bien esa misión. Bueno, viene ahí bien, estamos por las casas tocando el timbre, viendo para decirle a la gente, siempre dándole los folletos, diciéndole venimos de la iglesia para que en cualquier momento pasen por ahí. También muchas personas que no estaban al tanto también se acoplaron a informar a más personas sobre la catequesis y podía invitar. ¿Cuál es el fin de esta misión puntualmente? Puntualmente el fin de esta misión es invitar niños a la catequesis, teniendo en cuenta toda la labor que se fue haciendo de renovación de la catequesis acá. Yo decía recién que esta misión Casa de Todos es como un crossover o una unión entre la misión Casa de Todos y toda la renovación de la catequesis, porque esta vez apuntamos a invitar niños a catequesis. Estamos en la parroquia del Cerro y se está haciendo una muy linda movida acá en la plaza que está enfrente, con los niños, con los vecinos. ¿Cómo fue preparada esta misión Casa de Todos? Bueno, fue algo pensado entre todos los jóvenes y no tan jóvenes. Pensamos en todos aquellos niños y adolescentes que necesitan de la palabra, de escuchar un poco de Dios. Lo que pasa es que cuando llegué estaba escuchando el parlante ahí. ¿Y puede ser que hay una versión en cumbia de Vida en Abundancia? Contame un poco de eso porque me impresionó bastante. Bien. Sí, son varias canciones así católicas, Vida en Abundancia, Alma Misionera, Junto a ti María, que las componen un grupo de Argentina, de Río Cuarto y de Córdoba, que se llama Toco para Dios. Y hacen, imitando este toco para vos, qué sé yo, hacen un poco así versiones de música cristiana y la hacen en cumbia, en cuarteto, que son ritmos ahí regionales. Y la verdad que quedan muy buenas. Capaz que lo pueden encontrar en Spotify y ya se descargan la playlist y la van escuchando en el ómnibus, en el auto. Exacto, en Spotify están. Toco para Dios se llaman. Sí, son nombrados. Anoten. Terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traer mi vida. Marcela, ¿cómo estás viviendo esta misión Casa de Todos? Bueno, mucha alegría de ver toda esta gurizada acá en la plaza del barrio, todos juntos, alegres, jugando. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Donde hay niños hay felicidad. Estoy acá con Mauro, que da siempre una mano acá en la parroquia, es animador, catequista, hace de todo un poco. Y acá te vi alentando a los chiquilines para que canten. Hay que dejar el alma a la cancha ahí, la boya queda perdida, pero bueno, siempre
con lo más lindo que es Dios, y bueno, y ver a Dios en los gurises, en esa alegría, en esa espontaneidad que tienen ellos, es lo más lindo. Es un trabajo a veces, trabajo en una vocación que a veces te cansa, pero es lo más lindo, verlos juntos, con alegría, así que bueno. Bueno, yo venía de chico acá y un día estaba Nico, que era también un chiquilín acá, ¿viste? Y faltaban catequistas, entonces bueno, la primera experiencia, ¿viste? Que es tirarte al agua y que el espíritu te lleve. Y bueno, teníamos un grupito de 15, 10 chiquilines y ahí arrancamos y bueno, ahí yo dije, está, este es el llamado. Así vivimos la misión Casa de Todos. Qué lindo es ver a una iglesia en salida, ¿no es cierto, Caro? Es divino, los misioneros se fueron con mucha alegría y van a volver con más alegría, así que todo espectacular. Recordá que si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos en el próximo. ¡Hagan lío!